El día de hoy nos encontramos en la capital de El Salvador. Vamos a hacer unas preguntas interesantes. Vamos a buscar a personas. Sí, hemos hecho varios videos así de preguntas. Estamos en otro país y no sé cómo se vaya a comportar la gente, pero vamos a tratar de entrevistar a personas, pues, sobre esa famosa preguntita, a ver qué tan seguro ya es El Salvador. Y también, por último, les vamos a preguntar qué nos recomiendan visitar a los turistas. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues bien, por acá, mire, ve. ¿Qué se encuentra haciendo por acá en el centro? Pues vendiendo maicillito, mire, ve, para las palomitas. Qué chido. Para las personas que gustan venir aquí al centro de San Salvador, sí, ahí cómprenle. Aquí los esperamos. De hecho, hay muchas personas también que lo venden, ¿verdad? Es normal. Sí. Por sí. Eso de que hay muchísima paloma es lo que me estoy fijando. Oiga, le tengo tres preguntas. En primera, ¿qué tan seguro es El Salvador actualmente? Ah, no, pues una seguridad tranquila, sin miedo de nada. ¿De verdad? Sí, puede andar en la noche, a medianoche, en todos lugares y bien tranquilo. Wow, la seguridad se siente, pues, te reciben como en casa. Me siento realmente como que si estuviera allá en México, en mi pueblo natal. Gracias. Y no siento inseguridad. También otra pregunta que le quería realizar era, ¿por qué los turistas, por qué la gente que vive en otros países debería de visitar El Salvador? Ay, pues porque como ellos siempre aquí entran bastantes turistas y ellos se dan cuenta que aquí la seguridad es la que cuenta. Porque ya no hay peligro de nada, como le decía, y por eso es que vienen acá, vienen a Catedral, al Palacio, a ver Yajaira. Ah, sí, órale. Sí, vienen muchos turistas y preguntan, ¿a dónde baila Yajaira? Nosotros ya les decimos a dónde, en el Parque Libertad. Oiga, ¿y quién es Yajaira? Porque, por ejemplo, yo soy mexicano, yo sí la conozco, pero para las personas que no la conocen, ¿quién es Yajaira? Ah, pues una bailarina. Ah, órale. Sí, ¿es popular en El Salvador? Así es, sí, sí, sí. Ah, ok. Sí. Entonces, si gustan, esa plaza se encuentra justo aquí al lado, a una cuadra. Ah, una cuadra. Ajá, sí. Estamos ahorita en la plaza, pues, en la central. Gerardo Barrio. Y donde bailan, ¿cómo se llama? Parque Libertad. Parque Libertad. Sí. Por si gustan echarse una vuelta aquí al centro. Otra pregunta. Una frase 100% salvadoreña que usted nos diga a todos los turistas, a todos los extranjeros. Por ejemplo, nosotros allá en México decimos mucho el güey al hablar, manches. No, aquí cabrón. Cabrón, sí, lo usan mucho. Sí, lo usan mucho, el cabrón. Y para vender, he visto que muchas personas se le usan mi amor. Ah, no, eso es normal, sí, ¿verdad? Sí, es normal, es normal. Sí, porque nosotros aquí andamos vendiendo, les decimos corazones, vayan mis amores. Y todo eso, ¿verdad? Para que así la gente se halague y los compren. Exacto. Y es muy bonito, se siente chido. Creo que es el único país. Bueno, es uno de los países que lo hace mucho y se siente tan bonito, ya que a nosotros nadie nos dice eso. Nosotros aquí lo tratamos con cariño. Eso sí es cierto. Con respeto para que así los compren. Ajá, exacto. Ajá. Así que si gustan echarse una vuelta aquí al centro pues de El Salvador. Sí, aquí los esperamos en el centro histórico. Ajá, exacto. El Salvador. Así que muchísimas gracias bueno. Vamos a seguir con las preguntas con demás personas. Bueno. Se las estamos preguntando a personas 100% salvadoreñas. Me imagino usted es salvadoreño, ¿no? Sí, sí, salvadoreño. Ajá. Así que la primera pregunta que le voy a realizar es, hoy en día, ¿qué tan seguro es El Salvador? Pues hasta donde podemos comprender, es un país muy seguro, donde la autoridad pues competente, que es la PNC y la Fuerza Armada, dan seguridad a nivel nacional, ¿verdad? Y han podido erradicar lo que es las pandillas. Wow. Y todos los delictivos que habían antes, pues ya no se dan. Claro. Pues podemos andar con tranquilidad, podemos caminar por San Salvador, en diferentes colonias y todo está bien. El estar, por ejemplo, grabando aquí con usted, es muy bonito eso del país. Así es, claro. Es lo más importante, que pueden andar también aquí personas extranjeras y no hay problema porque se sienten confianza que aquí hay seguridad en nuestro país. Ajá, eso mero. ¿Por qué los turistas deberían de conocer El Salvador? ¿Qué es el mayor interés que usted nos puede decir para que venga un turista? Bueno, en El Salvador tenemos bastante atractivo lo que es las playas, ¿no? Lugares donde poder surfear, las personas que les gusta surfear en la playa. Exacto. Tenemos excelentes playas donde poder hacerlo y diferentes también lugares donde poder divertirse, ¿verdad? Uh-huh. Por lo menos también hay lugares donde hay comensales de la pupusa, que es tradicional de El Salvador. Wow. En Olocuilta tenemos pupusódromos ahí en ese lugar y hay diferentes lugares donde poder divertirse, ¿no? En este país. Exacto. Y sentirse con confianza que hay seguridad para todos. Sí, la verdad que es muy seguro, 100% recomendado. Yo soy mexicano y miren dónde ando, bien tranquilo, y hasta la medianoche andamos ahí vagando en lugares que ni siquiera nunca habíamos conocido y como si nada, tranquilos. Una frase 100% salvadoreña. Bueno, es una frase muy, muy común que es,
se llaman unos cheros entre unos a otros, pues. En ajá. otros lugares le dicen amigos. Ajá. Nosotros le decimos chero. Conozco a alguien, él es mi chero. Ah, ok. Es una palabra tradicional. Entonces, de nuestro país. Por ejemplo, si nosotros nos llegamos a conocer aún más, somos cheros. Incluso hasta ahorita, porque ya estamos platicando aquí con nuestro amigo. Somos cheros. Así que, somos cheros. Y un gustazo, gracias, muchísimas igual. Gracias. ¿De dónde son ustedes? Somos de Soyapango. De Soyapango, qué chido. Ahí tenemos un amigo. Vivía un amigo ahí. Bueno, al final de cuentas, les vamos a hacer tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué tan seguro es El Salvador actualmente? Fíjate que bastante seguro. Yo lo recomiendo. Ajá. Se ha visto el cambio, a diferencia de antes. Sí, eso sí es cierto. Sí. Comentaba que nosotros hemos estado a medianoche como mexicanos en lugares que nunca en la vida habíamos estado y nos sentimos muy, muy seguros. Sí, incluso sí. como que si fuera nuestro país. Y creo que se puede notar. Ajá. Se puede notar bastante. Muy, muy tranquilo. Todas las personas te reciben así, o sea, te reciben muy, muy bien. Así que no te vas a llevar mal la impresión si vienes aquí a El Salvador. También otra pregunta, ¿qué recomiendan ustedes? O sea, ¿qué les pueden decir a los turistas para que vengan a visitar El Salvador? Primero, que vengan. Ajá. Primero, está seguro. Uh-huh. La gente bastante cálida, no eso vas a arriesgar. O sea, te va a encantar. Sí, sí, sí. Y ¿eh? nuestra para escoger. Sí, sí, eso sí. Han salido cierto. Bastante. Nuestras playas, uh-huh. nuestros pueblos, claro. Incluso el centro, es muy bonito. El centro es bastante bonito. Comentan ellas también que es muy cercano todo. Es lo chido también de El Salvador. Y por último, una frase 100% salvadoreña. 100% salvadoreño, ajá. cipote, bicho, ojalá. Chivo. Esas fueron varias, esas son chidas. Maje. Cerote. No, hombre. Oigan, cierto, bicho. Esa palabra sí la usan muy seguido. Ah, sí. Entre muy cheros, cheros. Sí, aquí ya la van a hacer bastante nacional. No, pues, cerote. Muchísimas gracias por la entrevista y sí. vamos a seguir. Oiga, venimos preguntando hoy en día qué tan seguro es el país del Salvador. Está muy seguro, el sistema de seguridad aquí está bien. Anteriormente costaba, uno dudaba a la hora de salir a algún lugar así, ¿verdad? Ajá. Porque con desconfianza, pero sí, ahora claro. no, con confianza uno sale a cualquier lugar y no hay nada problema, pasa. No hay problema. Ya puedes disfrutar un poco más ajá. que antes. Con confianza. Ajá. Antes no es que no se disfrutara, sino que pues había más desconfianza, me imagino, sí, ¿no? Correcto. ¿Por qué les recomendaría a los turistas que vinieran a visitar el país del Salvador? Tiene lugares bonitos, un turismo sin peligro de delincuencia, pero ahora uh-huh. está para las vacaciones, venía a vacacionar aquí, está bonito. Sí, la verdad que sí, yo he conocido bastante, algo que he comentado que me gusta mucho, que o sea, no están tan lejos las distancias y cambia así, o sea, el panorama Exacto. completo, ajá, sí, y es muy bonito para imágenes, para videos, y tiene mucha naturaleza que, wow, sorprende. Correcto, así como, digamos, los volcanes aquí, donde ir a turismo, ¿verdad? Las playas son bonitas también. Ajá, exacto. Y por último, una frase 100% salvadoreña que usted nos diga para que conozcan todos los que nos están viendo. ¿Qué onda, maje? Buena frase, lo usamos mucho. Esa frase se usa mucho entre cheros, ajá. que anteriormente nos explicaron que los cheros pues son amigos, ¿verdad? Sí, es la palabra maje como para un amigo, digamos, ajá. así, con confianza, él dice así. Sí. Claro. Y sin ofender a nadie, o sea, no se ofende el otro. Sí, es lo bueno, entonces ajá. sería como el güey, me imagino ah, que correcto, aquel güey no lo correcto, conocen. Sí, correcto. Así que muchísimas gracias y un gusto. ¿Qué tan seguro en la actualidad es El Salvador? Muy bien. ¿Muy bien? Muy excelente. ¿Por qué recomienda a los turistas que vengan aquí a visitar? Porque pues hoy, gracias a Dios, tenemos un buen presidente ajá. y que pues ha mejorado la seguridad y pues tanto como para el turista ajá. como para nosotros los capitalinos que vivimos aquí. Sí, eso sí es muy cierto. Es una realidad que está pasando en El Salvador que pues por eso mismo estamos haciendo este video. Así. Como pueden saber y pueden ver, casi todos los salvadoreños dicen lo mismo. Una frase 100% salvadoreña. Como vos, como Maje, como... Ah, Maje, metido. ¿Metido? buena frase. Gran metido. Sí la he escuchado sí, por ahí. Sí. Muchísimas gracias. ¿Qué tan seguro es El Salvador en la actualidad? A comparación de los años anteriores, ajá. sí creemos que estamos seguros. ¿Sí? Porque en años anteriores no podíamos estar sentados acá. Okay. Porque éramos asaltados. Tal vez no andábamos nada, pero no claro. Okay. Ahora hay seguridad. Ahora es más seguro. Desde la primera vez que venimos y ahora, wow, cambió muchísimo El Salvador. Sí. ¿Qué le recomienda a los turistas para que vengan a visitar El Salvador? O sea, ¿por qué deben de visitar El Salvador?
Porque acá ahora hay demasiada confianza, voy a decir demasiada confianza, porque hay un ejército que cuida a los turistas. Ajá. Y tenemos playas, tenemos volcanes, tenemos... Bueno, este centro histórico, si ustedes tan jóvenes no lo visitaron más antes. Claro. Pero esto era un caos. Wow. Era un caos. Y lo que tiene como El Salvador es bien pequeño. Ajá. Es bien pequeño. Ajá. Pero a pesar de lo pequeño que es, no porque yo quiera darme el lujo. Claro. Yo dirigí obras como maestro de obras 55 años. Ok. Y dirigí tiempos de la guerra, pero uno trabajaba vivo. Ajá. Pero ahora no, ahora ya automáticamente, como decimos, El Salvador es tan pequeño. Ajá. Tan pequeño. Con poquito tiempo, uh-huh, estamos en una playa, estamos en otra, estamos en un... Es lo bonito, es lo chido que tiene mucha versatilidad este país y lo puedes conocer rápido. Obviamente no lo vas a conocer por completo, si te vienes en 3 días, necesitas de mínimo venirte un mes y aún así no lo terminas de conocer. Una frase que me diga que es 100% salvadoreña, solamente los salvadoreños lo dicen para que las personas que no son de El Salvador la conozcan. Chivo. Chivo, ya. Chero. Ah, cierto, aquí usan mucho el chivo, ajá, que es como chido allá en México, o chilo en otra zona de México. Ajá. Le van cambiando. Muchísimas gracias. Y pues bueno, como ya vieron, todos nuestros amigos salvadoreños recomiendan venir a El Salvador. Y yo como mexicano también lo recomiendo. ¿Por qué? Por lo mismo que lo acaban de mencionar ellos. La seguridad está de lo mejor. La verdad, hay muchísimas partes por conocer aquí, naturales y también nuevas, como lo puede ser las bibliotecas que están construyendo nueva y muchos puntos como la remodelación de la Puerta del Diablo. Puedes conocer la catedral, puedes conocer el palacio, puedes conocer la plaza principal aquí, el centro histórico, y vas a andar tranquilo, vas a andar como si nada. Pues ustedes lo están viendo, nosotros ahorita andamos tranquilos como si nada, y si no te metes con nadie, no va a haber problema con nadie. Y pues bueno, esperemos les haya gustado el video, fueron unas preguntas breves, fueron unas preguntas sobre El Salvador, esperemos les haya gustado, dejaran su like, se suscriban, activen la campanita y también recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Solamente suscribirse, también estamos subiendo ahí varios cortos para que vayan a verlos a TikTok y a Shorts, que están muy entretenidos, y nos vemos hasta la próxima.